Vaya de maravilla, pues está con nosotros Raquel Itik, astróloga obviamente, que siempre nos pone al día en la energía del universo. ¿Qué onda? Raquel, ¿cómo pinta la luna, chicas, las estrellas y todo lo demás? Pues la verdad está padrísima esta semana porque tenemos una luna nueva y las lunas nuevas son de inicio, de empezar, de ir para adelante, de echarle ganas, de plantar una semilla. Ahora, ¿qué recomiendo yo? El sol todavía sigue en cáncer. Entonces, esa semilla que sea en el hogar, en la casa, con la familia. Pero ¿me recuerdas qué significa que el sol sigue en cáncer? O sea, el sol es la luminaria más grande. Ajá. Y quiere decir que seguimos en la energía del mes de cáncer. Ajá. Todavía seguimos con la energía de los cancerianos. Pero, todavía pero es una energía hogareña, ¿no? Es que la energía de cáncer, según es casa, es familia, es hogar, sensibilidad. Ajá. Exacto. Entonces, la luna nueva es en dónde está la luna, en qué proceso. Entonces, la semana pasada inició un nuevo ciclo lunar, pero seguimos en esa fase, okay, que es la luna nueva, que es de comienzos, de inicios, de poner una semilla. Entonces, ¿en dónde? Lo recomiendo yo, pues algo que tenga que ver con cáncer. O sea, semilla es como una intención, ¿no? Yo soy medio fan de la astrología. Y le preguntaba justo porque hubo un eclipse muy, muy importante, ¿no? La semana pasada. Sí, exacto. Me decía que no son buenos los eclipses, pero ahorita es una energía para escribir tus intenciones, todo lo que quieres lograr o cambiar de ti o cómo te ves en el futuro, es ahorita momento, okay, de escribirlo para visualizarte así. Ah, pues sí. Y lograrlo. Puede ser de chamba, en sí, familia, lo sí, que sea. Exacto. Quiero dejar atrás esto de mí, quiero poner más atención en esta parte, quiero mejorar en esta otra, quiero lograr esto, eso. Sí, y lo ¿verdad? Que haces es vas con la luna. Muy bien. Desde inicios. Y acá también lo lindo, que en estos inicios también podemos cambiar de hábitos. Exacto. O sea, la luna nueva es buenísima para cambiar de hábitos. Ya el miércoles, el jueves, empieza una luna que está en cuarto creciente, que ahí es de empuje, de echarle ganas y manifestar lo que sembraste, lo que pusiste. Entonces, hacer ejercicio. Pero ahí echarle ganas es como, ok, ya planté esta semilla, ahora ¿cómo hago que sí funcione? Y normalmente, exacto, es un momento de retos. Entonces, tienes que tomar decisiones. Uh-huh. Si estás pasando en alguna parte de tu vida que tienes que tomar una decisión, en el cuarto creciente, es el momento de tomar la decisión. ¿De plano? Sí. O sea, ay, ando, Raquel, no ando, tomar corto, decisiones. No corto. ¿Qué ay, hago? Exacto. Ahí. Al contrario, porque está padre sembrar la intención y que esta energía como que te impulsa. Ayude. Exacto. Fluye mucho más fácil que en otras temporadas. ¿En qué debemos como tener precaución, llevarla leve? Lunes y martes estamos con una luna en Virgo. Ajá. Ahí la precaución es no ser tan juiciosos, ni pegarnos tanto. Los Virgos tienden a juzgar, a criticar, entonces aguas, okay, con eso. Usa esa energía para ordenar, para limpiar tu casa. Siguiendo con esta parte. Y también excelente para cambiar un hábito. Entonces, con luna nueva y esta luna en Virgo, tenemos todo el apoyo para cambiar algo, algún hábito que nos esté afectando. Luego, a la mitad de la semana es mi favorita, es una luna en Libra. Y la luna en Libra, pues, es súper romántica, amorosa, excelente. Eso para me las gusta relaciones. También a mí. Ay, las relaciones. Sí, equilibrada. Es muy armónica y me encanta la parte de, es un momento de nutrir o iniciar relaciones amorosas, de familia. Y acuérdense que todavía seguimos con cáncer. Oye. Entonces, hay una semillita de cáncer. Que si te enamoras ahorita, es como si nunca te hubieras enamorado antes. Es como una onda, una emoción, una cosa muy nueva, una muy romántica, ¿no? Porque de eso se trata Libra, del amor, de la pareja, de los demás. Entonces, pues, ahorita, lo que sea de hacer cosas con otros, increíble. Y acá un dato, Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en Leo. Y Leo no se deja, es súper duro, es súper confrontativo. Soy yo, muy soy Leo. Demanda, yo también. ¿También? Oye, ¿y te suena? Muy exigente. Pues, soy, sí, un poco. Sí. ¿Confrontativa? La luna en Libra lo que te ayuda a ser más diplomático. Un Leo no te va a decir, por favor, bueno, te va a decir, ay, oye, ven, ¿me haces? Sí, como que te ordena más. Entonces, con esa luna en Libra podemos ser más diplomático y pedir por favor, pensar en la otra persona. Entonces, bonitos días precisamente para estar más consciente del otro. Hay que tener cuidado. Oye, la intención de esta mañana es perdona. Es buena semana para pedir perdón, para ofrecer disculpas, para perdonarnos. ¿En Libra? Sí.
En Libra sí, pero el fin de semana, qué rico que me digas esa palabra. Tenemos a Escorpión, y Escorpión no es muy de perdón, pero pues está padre y que los escorpiones inyecten esa energía de perdón el fin de semana. Porque Escorpión tiene que ver con venganza, con celo. De plano. Con control. Pues sí te sientes un poquito así el fin de semana, ¿eh? Más como por esa parte. Ahora, lo que sí podemos hacer en el fin de semana es no conectarnos con esa energía y conectarte con la energía que tiene muy rica Escorpión y que está apoyada por muchos planetas en agua, de conectarte con el universo, de ser más sensible, más psíquico, más intuitivo. Yo pensé que es conectarte con la sexualidad. Pues también. Son sexy, son románticos y son sexuales. Así que sí, el fin de semana vamos a tener como muchas energías. Sí son. Y pues aprovechen que es Cáncer, que es estar en la casa con esa pareja que quieres, con toda esa sexualidad, ¿no? Y aprovechar a ofrecer disculpas. Si tienen que ofrecer disculpas, pues es momento. Pues sí, sí es una buena lección para Escorpión, dejar pasar, no ser vengativos y pedir perdón. Que al final del día el perdón es para ti, no para los demás. Exacto. Porque tú, cuando no perdonas, sigues cargando y conectado con esa persona. Cuando dejas ir y pides perdón, ya el karma o esa conexión, que muchas veces es muy dura y de juicio, se rompe y se abre. El regalo es para ti al final del día. El regalo es para ti. Pero dime una cosa, solamente cuando de verdad lo sientes. Sí. O sea, si estás pidiendo una disculpa, pero que estás en proceso de perdonar, porque no se da de un día para otro, no tiene que pasar tiempo. Entonces, cuando tienes la intención de perdonar y de verdad lo estás haciendo desde ahí, poquito a poquito también el universo se da cuenta de tu humildad. Mira, si ya tienes la intención, ya tienes el 60% ganado. Buenísimo. Pero si dices te perdono, pero en verdad no lo siento y no tengo la intención, nada más es para salir del paso, ese es el problema. No sirve. Claro. Ok, claro. Cristian, te perdonamos. Ya. Okay. Perdonado de corazón. Solamente si nos regalan apapachos vamos a perdonar. Exacto. Tú muy bien. Vamos a por la chas.